Y el alcalde de San Salvador también colocó la primera piedra de la construcción del mercado Hula Hula, un proyecto que beneficiará a más de 1,000 vendedores informales. Se ganan la vida con mucho esfuerzo. Bajo un incesante sol, se exigen al máximo para vender sus productos sobre la calle Rubén Darío y calle Arce en el centro de San Salvador. 10 años de ser vendedor en la calle y ha sido una lucha. Es bastante arriesgado porque la inseguridad, qué problema de la lluvia, el sol. Pero todo está a punto de cambiar. Porque tras la colocación de la primera piedra del mercado Hula Hula, más de 1,000 comerciantes tendrán mejores condiciones para vender. Va a contribuir muchísimo al desarrollo, al progreso económico, al comercio de la ciudad de San Salvador y específicamente el centro histórico, y así liberar decenas de cuadras que hoy por hoy están tomadas por el desorden, decenas de aceras, carriles de cuadras que también van a permitir el acceso, el principal acceso al centro histórico de San Salvador por la calle Rubén Darío, y son parte esencial del corredor urbano. El proyecto es una sociedad de economía mixta entre la alcaldía de San Salvador y el sistema de mercados Simerca, donde se creará un espacio moderno, un edificio de 4 niveles con sistema de videovigilancia y más de 800 locales comerciales. 3 grandes mercados serán incorporados a la economía salvadoreña, con beneficios claros y tangibles para la población, coadyuvando así al desarrollo del país y con él al tan deseado despegue económico que hoy más que nunca se presenta como una realidad. Los vendedores tienen altas expectativas tras ser llamados a incorporarse al nuevo mercado. La alcaldía tiene reuniones con nosotros, hay una mesa de trabajo entre la alcaldía y dirigentes de diferentes organizaciones tratando este tema. Lo bueno del alcalde es que él ha dicho en los medios de comunicación que no va a tocar a ningún vendedor hasta que no esté terminado y concluido el mercado Hula Hula. La inversión es de 55 millones de dólares, los cuales se distribuirán en la construcción de 3 mercados, uno en el expredio de la Biblioteca Nacional, el Mercado San Antonio en la colonia Escalón y el Mercado Hula Hula. Con imágenes de Santiago Hernández, Raquel Castaneda, Noticias 4 Visión.